¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión número 1 de nuestro curso de programación de computadoras. Mi nombre es Marcos Marcelo Martín Vivar de la Cruz, docente encargado de la asignatura. El horario contemplado para nuestro curso, chicos, es desde las 8:45 de la noche hasta las 10:15. Es un curso que académicamente está contemplando dos horas académicas que vamos a utilizarlas para poder aprender este lenguaje de programación o esta forma de cómo nosotros nos comunicaremos con la computadora para que siga ciertas instrucciones que nosotros queremos darle. Es el punto de partida de esta carrera, es el punto de inicio y es el origen para que tú empieces a crear software de todo tipo, ya sea web, sea escritorio, sea para celular, etcétera. Es nuestro punto de partida, son las bases y son los fundamentos para poder llevar a cabo una buena lógica en cuanto al desarrollo de sistemas, chicos. Un poco para poder presentarme, soy licenciado en educación informática, chicos, es mi especialidad. También soy egresado y tengo estudios de una maestría en docencia universitaria. Actualmente también soy entrenador oficial de Microsoft, temporada 2021-22-23. Cuento ya casi en CPA trabajando 10 años. También me dedico a capacitar al sector público y privado. Y bueno, una de las ramas que más me apasiona, una de las ramas que más genera este bichito de seguir y seguir, es este mundo con el tema de los análisis de datos, ¿no? Es algo que ya más de 11 años vengo persiguiendo con estas certificaciones internacionales. Y bueno, es una pasión, ¿no? Como a algunos les puede gustar manejar bicicleta, como a otros les puede gustar caminatas largas, acampar, ir a la playa, etcétera, a mí me atrae mucho esto, ¿no? Bien, esto es un poco por mi parte. La competencia que nosotros vamos a lograr del curso, porque recuerda, todo curso tiene que lograr ciertos elementos procedimentales con tu persona. Tú tienes que salir de este curso aprendiendo, generando una habilidad, o teniendo o agregando a ti una skill, como se le conoce. ¿Y cuál es ese skill? De analizar, diseñar y construir algoritmos, que es un término que lo vamos a ir viendo poquito a poquito, resolviendo problemas de programación de modo sencillo. O sea, vamos a pensar mucho para poder nosotros comunicarnos y poder pues construir nuevos programitas, ¿no? Nosotros nos vamos a orientar más a un lenguaje de programación web. Vamos a aprender a programar, pero en la web, en un navegador. Ya en el transcurso de los ciclos, en el transcurso de la carrera, tú vas a ir viendo diferentes lenguajes, diferentes soluciones informáticas. Hay un curso dentro de la carrera que se llama Soluciones Informáticas y es donde vas a ver por ahí otros lenguajes, ¿no? Tú tranquilo que eso es lo que nosotros vamos a ir viendo cada semana. Y después de nosotros pensar mucho, ir con cierto análisis racional para poder construir programas, debemos pues implementar todo esto, todo lo que nosotros podemos tener en construcción en nuestro cerebro, pasarlo a un lenguaje. Porque muchas personas pueden interpretar el lenguaje de programación. Tú ves alguna palabrita en inglés y tú la asocias, la puedes asociar, la gente lo asocia, ¿no? De repente, si no te gusta un inglés tan extendido en el sentido de leer pues 40 párrafos, de repente sí se te hace cómodo leer una, dos, hasta máximo tres palabras juntas. Y es a lo que se enfoca la sintaxis de un lenguaje de programación. Es un término y un enfoque un poco mal utilizado el decir de que uno tiene que saber un inglés hiper mega avanzado y tienes que ser un nativo estadounidense o americano para que puedas aprender a programar. Eso es totalmente falso. Que obviamente esta parte o estas personas pueden tener cierta ventaja porque nacen con ese idioma o con ese lenguaje, pues nosotros no somos ajenos, ya que la interpretación que nosotros le vamos a dar a la computadora, sí, te digo desde ahorita, es en inglés, pero son palabras que son sencillas de interpretar. Y la práctica, la constancia, el hábito y quizás por ahí también la costumbre va a ser de que tú te conviertas en un gran programador. Quiero dejar un lema desde ahorita que nos estamos conociendo,
desde la presentación de este curso, chicos, es que programador no es aquella persona que se aprende y quiere memorizar como una memoria USB 5.000 líneas de código. Para mí no es una persona programadora. El programador es quien lee el código y lo conoce, lo interpreta. Es totalmente falso que venga una persona y te diga: voy a diseñar una página web desde cero. Yo en mi cabeza tengo 70.000 líneas. Yo me recuerdo las 70.000 líneas de programación. Eso es mentira, chicos. Eso es mentira. Hasta el más experto, que se le conoce como senior, es aquella persona que va a Google y sigue revisando códigos. Porque todo se actualiza, chicos. Todo se actualiza. El junior, semi-junior, el senior, que son niveles en el ámbito de la programación, todos consultamos. Todos, me incluyo. Todos consultamos, chicos. Yo tengo mi bitácora, que es un blog de notas donde tengo código para cualquier cosa. Tengo que hacer una página y tengo que agregarle redes sociales como un navegador flotando a la derecha, tengo mi código para eso. Y ya está en mí en poder cambiarle ciertas cosas para mejorarlo, porque lo entiendo. Es como que yo te dé un texto y tú lo cambias a tu manera, tú lo interpretes o lo parafraseas a tu manera. Más o menos por ahí va la idea. Lo que yo no quiero es de que tú veas como letra china el ámbito de la programación, sino de que poco a poco tú vayas revisando las palabritas y te vayas adecuando. Ya, chicos, de eso se trata un poco mi curso, o el objetivo del curso, más que todo la competencia que tú vas a lograr. Nosotros vamos a tener una estructura de 11 semanas, quizás 12 por un examen final que se va a tener, chicos, y te quiero comentar cómo va esto. Hoy vamos a ver un poco los fundamentos. Normalmente los cursos no suelen comenzar la primera semana directa, pero yo sí quiero que te vayas hoy día con ciertos conceptos, fundamentos, conocimientos de este ámbito. Lo tengo muy detallado. Luego vamos a ir viendo una introducción a PHP. Ya te spoileé, ¿no? Porque PHP es el lenguaje que nosotros vamos a trabajar a partir de la fecha. Luego vamos a ver estructuras secuenciales, estructuras condicionales, condicionales parte 2, de control, de repetición. Vamos a ver los famosos arreglos, los formularios, que son esos espacios o esas cajitas que tú conoces. Cuando tú entras a Facebook en la web, no llenas una cajita donde pones tu correo, tu teléfono. Esos son los formularios, son controles para que el usuario pueda interactuar con una empresa en el sentido de un servicio, ¿no? Facebook es una red social y tú te comunicas con la gente mediante esa red social. Y así consecutivamente. En YouTube, por ejemplo, en el cuadrito de búsqueda colocas el video que quieres y te sale. Ese cuadradito es un formulario, es un control de formulario. Entonces, todos esos detallitos los vamos a ir viendo. Todo tiene un proceso, chicos. Poco a poco vamos a ir determinando hasta poder llegar al examen final. Ahora, toda esta estructura que tú estás viendo en pantalla de las clases, todo va a seguir un orden. Todo tiene un orden. ¿En qué sentido te digo que tiene un orden? El aula virtual va a establecerse de la siguiente manera. Yo te quiero hacer un pequeño vistazo, una muestra chiquita de cómo es más o menos la estructura del Classroom. Aún todavía no me han asignado el curso de ustedes, a menos pues que de repente no haya revisado mi correo, pero todavía no me ha llegado nada. Normalmente me llega una solicitud, vamos a verlo, quién sabe, de repente me ha llegado y el profesor Vivar todavía no lo ha colocado. A ver, no, todavía no me ha llegado ningún. ¿A ustedes les ha llegado hoy enlace, chicos, o los han agregado al Classroom, o todavía? Todavía, profesor. Listo, perfecto. No hay problema. En el transcurso de esta semana. Pero, como para que ya te vayas haciendo una idea, porque yo quiero que hoy quede claro los inicios de nuestro curso, yo te voy a mostrar. Mire, por ejemplo, ahorita acabo de terminar con un salón de diseño web, y más o menos así es la figura, chicos. Material de clase, y luego tienes la grabación que está obviamente en YouTube, y tú vas a poder revisarla, tu material y tu clase. Si es que de repente alguna de las clases tiene tareas, tú lo vas a ver acá también. Mira, por ejemplo, esta es una tarea que
que algunos chicos se han entregado. Mira, los todos han entregado, ¿no? Seis se han entregado. Acá está el material de clase y acá está la grabación. Entonces, esta es la estructura que yo voy a seguir todas las clases. Material, grabación. Si hay tarea, te indicaré las tareas, también te voy a explicar cómo vas a subir la tarea, etc. Pero quiero que tú vayas viendo más o menos cuál es la figura. Todo lo vas a encontrar acá. Y ojo, no solamente es en mi curso. Tú tienes que, de alguna manera, también exigir que todo esté ahí. Siempre presionando. Profesor, mi video. Del curso X, profesor, mi video, por favor. Profe, no se olvide subir el video, etcétera, etcétera. A pesar que es una obligación, por ahí se te le puede escapar a más aún cuando tienes varios cursos, ¿no? Miren, yo tengo un montón de cursos y tengo que estar ahí a la par con subir el video o quedarme hasta un poco más tarde de lo debido hasta cumplir. Yo no me duermo hasta que el video esté colgado en la plataforma. Entonces, igualito. Nosotros terminamos un poquito tarde, pero yo no voy a irme a descansar hasta que tu video no esté ahí. Así es la figura del aula que nosotros vamos a manejar. ¿Ya, chicos? Bien. Luego también, con respecto a un poquito, esto ya es más personal, ya no tanto del curso en sí. Si alguno de ustedes, en algún momento, en alguna circunstancia, tiene alguna emergencia, labora ese día, o se le presenta algo, comunícate conmigo. Desde ahora te digo que la mejor forma de poder nosotros relacionarnos es con la comunicación. Y una comunicación directa. Cuando yo te digo directa es porque, profe, mi amigo no asistió hoy porque me dijo que se le fue el internet. O profe, mi amigo no pudo asistir. No, tú directamente, hábleme al interno. Es más, te voy a compartir en estos momentos, acá en el chat, mi número por si en algún momento quieres comunicarte. Tengo muchos alumnos que se comunican conmigo. Y pues es algo más personal, ¿no? Comunícate conmigo, profe, pasa esto, pasa lo otro, para poder tenerte en cuenta o quizás justificar algo que te pueda estar pasando. ¿Ya? Nadie está ajeno a nada, así que desde ahora te voy comunicando esto. Profe, ¿sabe qué? Pasa esto. Profe, voy a llegar tarde, profe, voy a faltar, profe, me ha faltado esto. Profe, ¿cree usted que podamos extender el tiempo de tarea? Me pasó esto y lo otro, yo lo hago. Pero si tú de repente pasan las semanas, estamos semana 1 y te apareces en la semana 11, una semana antes de terminar el profe, yo te iba a escribir, profe, estaba así a punto de escribirte, profe, cada semana, pero no tenía tiempo ni para respirar, profesor. Con la justa se he comido, no tenía tiempo para nada, profe. Ni he dormido, profe, mira, tengo 11 semanas despierto, no sé qué estoy hablando ahorita. Entonces, obviamente que eso es mentira, ¿no? Todos tenemos, aunque sea 10 segunditos para mandar un audio cuando estamos antes de dormir, hasta un mensaje de texto, ya si de repente no tienes alguna red social de tipo comunicativa, ¿no? Pero te puedes comunicar. Todo comunicando cae muy bien. Te lo digo desde ahorita. Evitemos los problemas, evitemos los malos momentos, creo yo, ¿no? No es difícil, no es difícil comunicarnos. No hay por qué avergonzarnos, no hay por qué sentirnos mal. Estamos acá para poder apoyarnos todos, en el sentido de poder llevar una estrecha relación y de que el curso esté a flote. Ya, chicos, quiero que quede claro eso desde ahorita. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Quedan claras las indicaciones momentáneas? Profesor. Lo que viene a continuación es explicar un poco algunas recomendaciones ya del curso, de las clases. La primera recomendación, chicos, es respetar la asistencia y la puntualidad. Yo la asistencia la voy a tomar dos veces. Yo tomo asistencia al iniciar y una asistencia al terminar. ¿Correcto? Una al iniciar y otra al terminar. Con respecto al tema de las asistencias, hay una norma dentro de CPA que cuando tú ya estás faltando o tienes faltas equivalentes al 30%, por defecto ya estás retirado, o como se le conoce, desaprobado por inasistencia, el famoso DPI. Pero yo creo que no llegaríamos a eso a menos pues que tengas sumamente complicaciones con tu horario de estudio y demás. De todas maneras sé que lo comunicarías, ¿no? Más que todo por eso. Me ha pasado y tengo salones que
porque de repente empezamos bien, están 2 semanas bien, luego desaparecen 5 semanas y vuelven a aparecer, estás de nuevo 2 semanas bien y luego desapareces hasta el examen final. Entonces ya ahí obviamente es alguien que ya está con un pie afuera, ¿no? O quizás ya los dos, porque sobrepasaste el 30% de las inasistencias. Ahora, un tema que de repente entra en controversia, profe, tú las tardanzas, ¿las cuentas como inasistencias? Siempre me preguntan eso. ¿Las tardanzas las cuentas como inasistencia? Yo sé que algunos docentes lo califican como sí, como que ya te ponen así, ya pues ya no estás. Pero yo no. Yo lo trabajo con un tema de las tareas. A veces, por ejemplo, ¿no? Si tú cumples a cabalidad el trabajo que te puedo dejar hoy día o la siguiente semana y estuviste hasta cierto tiempo, pero después llegaste a ver en casa tu video tranquilo y llegaste a completar la tarea, pues eso pasa como una asistencia completa. Ahora, no te estoy diciendo que tú vas a faltar y que vas a ver los videos, nada que ver. Por algo está la primera asistencia y la última asistencia. Pero si de repente tuviste una emergencia, yo puedo obviamente darte esa facilidad de que tú puedas presentar tu tarea y de que esa asistencia se pueda completar, ¿no? Siempre y cuando se puedan presentar. Siempre y cuando pase eso. Otro detalle también que ocurre mucho es con el tema de las presentaciones de las tareas. Yo las tareas que dejo, por lo general, son 100% prácticas, son tareas procedimentales. Muy poco te voy a dejar que investigues teoría, muy poco, porque toda la teoría te la voy a brindar yo. Y yo siempre voy a dejar de que tú hagas. Recuerda que si estás en esta carrera, chicos de sistemas, es porque quieres aprender haciendo. En esta carrera se aprende haciendo. Es muy poco probable de que le pueda seguir el ritmo simplemente escuchándome por el celular. Y no lo digo solo por mi curso, chicos. Lo digo por todos los cursos. Tienes una variedad de cursos que involucra que tú realmente practiques, de que tú realmente estés en una máquina, en una laptop, en cualquier dispositivo, pero en una máquina poniendo a prueba todo lo que has adquirido como conocimiento del día. Eso sí es sumamente importante. Sí es sumamente importante. Ahora, para mi curso no necesitamos un super maquinón o papá, mamá, primo, prima, familia. El profesor Rivar me está pidiendo una máquina de 4.000 soles porque si no, no voy a llevar el curso de programación 1. Nada que ver. Nada que ver, chicos. Este curso se puede llevar desde dispositivos sumamente con bajos requerimientos y también, obviamente, de manera holgada con dispositivos de alta gama, ¿no? No hay problema. ¿Qué te recomiendo yo? Hablando un poquito de los términos del dispositivo que puedas usar, siempre tener un término medio. Tú en la carrera vas a llevar varios tipos de cursos. Software que son pesaditos y software que son sumamente ligeros. El nombre te puede asustar, ¿eh? Puedes llevar un curso que se llame Lenguaje de Programación Web 1. Y tú dices, wow, web, algo, tengo que tener una super máquina. Nada que ver. Es el curso que necesita inclusive la poca capacidad de tu máquina. Pero hay cursos como por ejemplo diseño gráfico, que puede estar más adelante como un curso extracurricular o algún otro curso como base de datos corporativo 2, donde tengas que instalar SQL Server y ya son programitas más pesaditos, ¿no? Ahí ya son programitas más pesaditos e involucra que tú tengas una máquina un poco más resistente. Tampoco un maquinón, pero una máquina más resistente. Entonces, chicos, yo quiero que tengan esas consideraciones en cuenta y que cuando tengas algún detalle, problema, me puedas comentar. Me lo comentes directamente a mi WhatsApp o a mi un mensaje de texto. Si de repente me quieres llamar en el transcurso de la mañana o en la tarde y no te logro contestar, es porque estoy en clase y yo en clase no contesto. Inclusive pongo en silencio mi celular. Así que traten de hacerlo quizás más que todo por texto, ¿no? Bien, la segunda recomendación que quiero llevar a cabo son los dispositivos inactivos. Cuando tengamos el momento de poder intervenir, intervenimos. Si alguien quiere aportar algo, utilizamos la reacción de levantar la manito acá en la reunión para poder acotar algo, implementar algo
o sugerir algo, ¿no? Nadie está libre de sugerencias. Ya, chicos, siempre con los dispositivos inactivos, cuidado que se te escape por ahí el micro o tu video, ¿no? Suele pasar. Y la número tres, que cuando nosotros, bueno, en mi caso, cuando yo haga preguntas, siempre estemos con esa participación constante, porque yo tengo acá, bueno, ahorita no lo tengo porque recién estamos ingresando. Yo ahorita les voy a pedir sus datos y todo lo demás, y voy a generar un pequeño registro. Y un registro, yo tengo un registro digital y un registro físico. En el digital es donde tomo las asistencias y en el físico es donde voy colocando puntos o algunas notas que van saliendo momentáneamente en la clase. Ya, chicos, así que la participación constante te va a dirigir por buen camino, más que todo por los puntos. Los puntos son válidos. A veces doy 3, 4, 5 puntos para tu examen y eso todo cuenta. Así que a mayor participación, más posibilidades de ganar. Ya, chicos, el horario que nosotros tenemos, una vez más quiero quedar en claro, son los días lunes de 8 y 45 de la noche hasta las 10 y cuarto de la noche. Ya, chicos, ese es nuestro horario establecido para el curso de programación de computadoras parte 1. Para poder finalizar e ingresar a nuestro tema central, quiero contarte un poco sobre la evaluación. ¿Cómo vas a evaluar, profe? ¿Cómo vas a calificar? Te voy a calificar de la siguiente manera. Tengo tres notas. La primera nota es de todas tus asistencias. Las asistencias es una nota, ¿correcto? ¿Y qué involucra estas asistencias? De que tú hayas presentado todas tus tareas, porque si has estado en clase o has visto el video después, obviamente que has entregado la tarea. Dos, a esto se le suma, chicos, las notas de las prácticas, de todas las prácticas que se puedan dejar en clase o que yo pueda dejar como tarea en el Classroom. ¿Correcto? Y por último, tu examen final. Tu examen final. Son tres notas que para mí son demasiado importantes. Todas esas asistencias que estén completas, ahí hay una buena notita, tus notas de práctica y tu examen final. Y tu examen final. ¿Correcto, chicos? Para mí las asistencias, como su mismo peso lo dice, yo le doy un 30%, ¿ya? Para mí es un 30%. Tu examen final para mí tiene un 40% y las notas de práctica tienen un 30%. ¿Correcto, chicos? Así que mira, tú cumpliendo con todo, puedes llegar a tener tu 20 final. Los chicos que ahorita están en segundo, la mayoría sus promedios han sido de 17 para arriba. Esperemos que ustedes quizás puedan superar inclusive esa valla de que la mayoría pueda estar en un buen promedio. No es un curso difícil, chicos, es un curso tranquilo, pero sí que le tienes que dar mucha dedicación y mucha perseverancia más que todo, porque puede llegar un punto que te genere ciertas incomodidades debido a que vas a encontrar mucho por ahí inglés, muchas palabritas en inglés, pero no son lejanas, no son lejanas, no son complicadas. ¿Ya, chicos? Bien, esto ha sido momentáneamente la presentación del curso de programación de computadoras 1. Esta presentación también va a estar en tu Classroom, no te preocupes. Y ahora sí vamos a pasar directamente con nuestro tema. Vamos a ver un poco los fundamentos, chicos. Y para esto te he preparado una diapositiva muy simpática para poder llegar a concretar los conocimientos. Bien, para esto vamos a empezar, chicos, hablando sobre las unidades más mínimas. Lo más chiquitito que nosotros podemos encontrar en el ámbito de la informática, ¿correcto? Y lo primero que debes conocer es el famoso dato. ¿Qué significa dato? Bueno, hablando etimológicamente, proviene del latín datum, datum, y que pues si le damos un significado más general o un poco más significativo, viene del verbo dar, o lo que es dado, lo que uno otorga, ¿no? O normalmente, coloquialmente decimos, ¿no? Pásame el dato de esto, a ver, pásame ese dato, etcétera, ¿no? Entonces, teóricamente es la representación de una información de manera adecuada para su tratamiento por un ordenador o una computadora o aquel dispositivo electrónico
que logre concretar ese dato. El dato, chicos, es la mínima unidad de la información. La mínima unidad de la información. Es lo más chiquito que hay dentro del mundo de los datos. ¿Correcto? Por lo general son representaciones simbólicas, son hechos, instituciones, conocimientos, pero son datos muy cortos, muy, muy, muy cortos. Por ejemplo, 15. El dato, 15. O 25 grados, 25 metros. 31 de octubre del 2005, febrero, María Pérez, un dato en concreto, una representación, simplemente, algo chiquito. Y cuando tú logras concretar en tu mente qué es un dato, recién puedes hablar de la información. La información es el conjunto de los datos, pero ya un poco más organizados, procesados, que van a adquirir cierto significado. A partir de este momento, nosotros hacemos una especie de junte o juntamos todos los datos para poder darle cierto significado. Le vamos a dar, vamos a hacer de que estos datos desencadenen un comportamiento sobre lo que tú quieras establecer. Entonces, podemos decir de manera resumida que la información es los datos, pero aplicándolo a un significado. Y te voy a mostrar un ejemplo. Mira este ejemplo. Mira, tengo los datos 19, tengo marzo, tengo María y 20 puntos. Ahora mira la información. El 19 de marzo se publicó en acta la calificación de 20 puntos para María. ¿Te das cuenta? Y esto tiene un principal objetivo. O está apuntando directamente a que la información va a aumentar, va a agrandar el conocimiento. Porque esto ya se puede interpretar. Cuando estaba en datos, quizás era un poco más complicado, ¿no? ¿Qué será 19? Bueno, marzo es un mes. María, mi prima, mi tía. 20 puntos, 20 puntos. ¿20 puntos de qué? 20 puntos del dólar, 20 puntos de nota, 20 puntos. No había una consistencia. Simplemente son datos al azar, como te dije hace un momento, es una representación simbólica, nada más. Pero cuando tú ya estás leyendo la información, el 19 de marzo se publicó en acta la calificación de 20 puntos para María, ahí se reduce la incertidumbre, porque estamos reconociendo cada elemento dentro de ese texto. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos a dato con información. Acá tenemos un poco más de ejemplos. Por ejemplo, Juan tiene 15 años. Hace un momento el 15 era un dato, pero ahora se convirtió en información al darle un poco más de consistencia en su significado. Mira, Juan tiene 15 años. 25 grados centígrados fue la temperatura de esta mañana. El edificio Robles mide 25 metros de altura. La fecha de hoy es el 31 de octubre de 2005. Febrero tiene 28 días y 29 si el año es bisiesto. María Pérez es un nombre muy común. ¿Correcto? Para resumir este primer bloque, chicos, podemos decir que el dato es la mínima unidad de la información. Y la información es un conjunto de datos organizados que tienen cierto nivel de consistencia al darnos un significado en general. ¿Correcto? ¿Hasta acá estamos bien, chicos? ¿Se entendió la diferencia entre dato e información? Hola, chicos, ¿estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, claro. Muy bien, chicos, muchas gracias. Sí, profesor. Continuamos. Una vez que hemos conocido estos primeros conceptos, ahora nos vamos por el problema. Y es que se dice que la programación o el generar sistemas, códigos, software, aplicativos, aplicaciones, apps, etcétera, siempre nacen de un problema. Siempre nacen de un problema. Pero tenemos que ir desde el origen, pues tenemos que ir desde el punto. ¿Qué es un problema? ¿A qué conocemos nosotros como problema? Puede ser un asunto
o un conjunto de cuestiones que se plantean para ser resueltas. Tengo problemas al aprender este curso. Tengo problemas para viajar en un bus. Tengo problemas para viajar en avión. Tengo problemas para correr. Tengo problemas para ir a una fiesta. ¿No? Por lo general, los problemas tienen ámbitos o tienen contextos. Pueden ser problemas matemáticos, físicos, químicos, cuánticos, filosóficos, personales, relativos. De todo tipo de problemas existen. Pero es que normalmente nosotros asociamos el problema, pero no nos asociamos con la solución. Nos quejamos, pero no resolvemos. Acá en la informática se tiene que tomar al toro por las astas. ¿Y qué significa esto? Que nosotros, más que pensar en el problema, tenemos que pensar en la solución. Y a esto se le llama abordar. Abordar es un término que va a permitir que el usuario tenga una descripción simple y precisa de lo que tú quieres establecer. De lo que tú quieres establecer. Imaginemos pues que, mira, voy a remontar años atrás. ¿Qué problema teníamos? No había una aplicación para los carros o para las rutas en Lima o cualquier parte del país. No había Waze. No había Waze. Waze es una aplicación que nos permite seguir rutas, guías de diferentes caminos para poder llegar a un destino, ¿no? Pero vieron ese problema, la empresa tal vio ese problema y tomó y abordó, le dio una descripción, juntó a la gente necesaria para poder resolver ese problema y hizo lo que tuvo que hacer. Y ahora es uno de los programas que más se utiliza, ¿no? Junto al Google Maps, obviamente. Pero nosotros cuando definimos el problema, lo tenemos que hacer de la manera más simple y precisa. No complicarnos. ¿Ya? No complicarnos. Recuerda que estos problemas que nosotros estamos hablando no son problemas de amor, problemas de salud, etc. Estamos hablando de problemas, problemas que se pueden dar en la vida cotidiana, pero que lo vamos a solucionar con una computadora. Con una computadora. ¿Ya, chicos? ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es esa persona que resuelve los problemas en una computadora? Es el programador. Acá nace esta persona que se le considera como programador. El programador es aquella persona, pues, que va a resolver los problemas partiendo de ciertos niveles. Primero, analiza y se somete con una descripción simple en el problema. Luego genera un análisis, va pensando cuáles podrían ser requerimientos, qué se necesita, qué debo hacer por aquí, cuáles son mis pasos ordenados. Luego diseña su algoritmo, lleva a una especie de gráfica o representaciones simbólicas, lo diseña y luego lo programa, lo lleva a la computadora. Así como un ingeniero civil puede tener un plano, y este plano, luego el maestro de obra, junto con sus trabajadores, construyen la casa. El programador acá hace algo similar. Acá el programador hace algo similar. Pero con la diferencia que el programador puede hacer todo a la vez. Todo a la vez. Tú mismo puedes analizar el problema. Tú mismo puedes darte los requerimientos. Tú mismo puedes diseñar tu algoritmo. Y tú mismo puedes programar. El programador hace todo eso. Que de repente en el camino, más adelante, cuando ya estés en el transcurso, hagas prácticas y te encuentres con personas que pueden darse o autodominarse programadores, pero mándalos a hacer una línea de código y totalmente perdidos. Y es que en este mundo no todos programan. Pero profe, es ingeniero de sistemas, profe. Sí, pero mándalo a programar una aplicación. Puede analizar muy bien, puede analizar perfectamente el problema. Pero de repente su debilidad es programar. Y es válido, es válido. Por algo existen los técnicos programadores, por algo existen los técnicos en informática, para que puedan obviamente aplicar este conocimiento, o como el ingeniero civil, ¿no? Que le da el plano
al maestro de obras para que hagan el trabajo. Igualito, el ingeniero de sistemas le da los requerimientos, le da el diagrama de base de datos, le da los casos de uso, y estos lo plasman en un sistema. Algo similar, con la diferencia y la cualidad de que el programador podría hacer todo. Todo esto puede hacer el programador, no hay problema. Puede hacerlo todo. ¿Ya, chicos? ¿Y cuáles son los bloques que se necesitan para poder solucionar el problema? Hace un momento lo hemos visto, ¿no? El análisis. ¿Qué es el análisis? Es este estudio que se va a dar, identificando qué entra, qué sale, en el sentido de quiénes son los que interactúan con el problema, ¿no? ¿Quiénes son los que interactúan con el problema? Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de Waze. ¿Cuál sería el análisis en Waze? Primero, tengo que saber, el problema general sería baja calidad en las rutas de Lima. Cuando digo baja calidad, es porque perdemos mucho tiempo, hay mucho tráfico, etcétera, etcétera. Mucha gente puede estar estancada en una vía, pero no sabe que la vía alterna o la paralela está totalmente vacía. Ese es un problema. Y se debe identificar los datos de entrada y de salida. ¿Cuál podría ser un dato de entrada? Un dato de entrada sería lo que la gente coloca, el destino, ¿no? De repente de Comas me quiero ir a Lurín. Un dato de entrada, coloco Lurín. Quiero que la aplicación me dé o me permita colocar a dónde me quiero ir. Y la salida vendría a ser la ruta que te va a aparecer en pantalla. Cómo debes ir, cuánto debes caminar, en cuántos kilómetros llegas, etcétera, etcétera. Luego, todos esos detalles que tú puedes estar estableciendo, que inclusive pueden ser pros, que pueden ser contras, ¿no? Es un diseño sumamente largo, exhaustivo, pasa por un diseño del algoritmo. Todavía no quiero hablar de algoritmo, pero te voy indicando que un algoritmo es un conjunto de pasos que tú haces para poder llegar a un fin. Y es acá donde tú vas colocando pasito a pasito la secuencia. Ordenas, acá te ordenas tú mismo. A ver, ¿cómo podría diseñar a esta aplicación que me va a dar las rutas de Lima? ¿Sabes qué? Se me viene a la cabeza primero de repente que el usuario coja su celular. Dos, que el usuario encuentre la aplicación en su celular. Tres, que presione la aplicación. Cuatro, que le aparezca, ojo, mira, escucha. Cuatro, que le aparezca la ubicación donde está en este momento. 5, que le permita colocar al usuario a donde quiere ir. 6, que le muestre diferentes rutas de cómo llegar. 7, que pueda elegir la ruta y que se muestre un tiempo abajo en cuanto llegue. Y 8, que te avise cuando llegue al destino. ¿Has visto? O sea, del problema que había, yo he empezado a describir la secuencia de pasos que yo creo que pueden ser la solución. Que yo creo que pueden ser la solución. Y una vez que hago este proceso, hago la tercera fase, que es llevarlo ya a un algoritmo, a un lenguaje de programación. Llevarlo a la computadora. Y ahí, ¿qué se tiene que hacer? Tengo que tener gente trabajándome en el logo de la empresa, el logo de Waze, que es esa especie de nubecita blanca con un fondo celeste. Bien, tengo que tener gente que me haga una representación visual de los mapas, de las rutas. Wow, ¿cómo me consigo estas rutas? Bien, me voy a asociar con otra empresa que trabaje en transportes para poder lograr eso. Tengo que tener gente que se encargue de base de datos para que pueda registrar a los usuarios, para ver las rutas de otros usuarios, para que todos los usuarios que usen esta aplicación puedan interactuar, pueda generar por ahí una especie de comunidad. Tengo que tener gente que sepa programar para celulares, etc. Y ahí tengo que ir juntando a toda esa gente para llevar a cabo el proceso de llevar todo a la computadora. Y por último, llega la fase de ejecutar, de probar, de testear
Se prueba y se valida si el programa está correcto. Y ahí empieza esa parte de ir probando, ¿no? Se van colocando más parches porque vas actualizando lo que vas trabajando. Uy, no, la persona colocaba un nombre, por ejemplo, colocaba Surco y le salía Surco, pero de otros países. No, tengo que tener cuidado. Ah, ya, entonces le voy a agregar a mi programa una especie de servicio de tipo GPS para que identifique que Surco y que coja Surco de las zonas más cercanas de donde él esté. Ah, ya. Y así se va testeando, se va validando, se va testeando y se va logrando una mejor aplicación, como lo hacen cualquier aplicación. Todos hacen lo mismo, ¿no? Por eso es que tú cada cierto tiempo encuentras en tu celular que te dicen que este programa necesita una actualización. Y no es porque quieran actualizarlo, porque están allá en la empresa de WhatsApp y dicen, no, ¿sabes qué, Pepe Lucho? Mañana va a haber una actualización porque se me escapó el nombre de una persona. No, y es que hacen cambios en la aplicación, chicos, en la aplicación. No necesariamente son con tus datos. No te dicen, vamos a actualizar WhatsApp porque hemos encontrado un mensaje extraño, un video extraño, un audio extraño entre María y Pepito. El problema o las actualizaciones no son con los datos. O Waze no va a decir, vamos a actualizar Waze porque un conductor se retiró del programa. Ahora está con Google Maps. Actualicemos para todos los usuarios el programa. No, chicos. Las actualizaciones jamás son con los datos. ¿Cuántas personas se dan de baja al diario en Facebook? ¿Cuántas personas se agregan a Instagram? ¿Cuántas? ¿Tú crees que hay actualización a cada rato? No. Si ahorita yo me creo una cuenta de Instagram, ¿habrá actualización por mí? Dirán, el profesor Marcos Vivar, que trabaja en CPEA, se está creando una cuenta en Instagram. Vamos a parar todo. Mañana cae Instagram a las 5 de la mañana para que el profesor pueda darse de alta acá mismo en la aplicación. Nada que ver. Cuando hay cambios en la aplicación sustanciales, colores, agregar configuraciones, agregar por ahí una opción más, quitar opciones, etcétera, etcétera, es ahí cuando existen validaciones o cambios integrales. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo, profesor? El algoritmo es un término que de repente ya lo has escuchado en matemática, en alguno de estos cursos que hemos llevado todos, pero normalmente se le asigna o se le atribuye por ser el nombre de un matemático persa, chicos, aunque no lo creas, de Mohammed al-Qawwazmi, que normalmente si lo traducen al latín se le conoce como algorismus, ¿correcto? Y pues, ¿qué nos decía esto? Nos decía que nosotros teníamos que seguir un conjunto de pasos, de secuencias, para poder resolver un problema. Y normalmente ese es el término que se le asigna a un algoritmo. Un algoritmo, chicos, es un conjunto de pasos, un conjunto de acciones ordenados que nos van a permitir resolver un problema. ¿Correcto? Ese es un algoritmo. Los algoritmos, ojo, 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 mucho ojo por acá, lo voy a resaltar inclusive, porque este es un término que mucha gente confunde. Los algoritmos son independientes, tanto del lenguaje de programación como el del computador que los ejecute. No todo algoritmo es llevado a la computadora. Yo puedo crear un algoritmo en estos momentos para poder ir al centro de Lima todos los días. ¿Qué, profe? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sería un algoritmo para que te vayas al centro de Lima todos los días? Sí. Uno, primer paso, poner mi alarma día antes. Dos, escuchar mi alarma a 5 de la mañana. Tres, alistarme. Cuatro, tomar desayuno. Cinco, ir al paradero con miedo a que me puedan robar. Seis, tomar el bus o cualquier otro carro. Siete, llegar a mi destino. Es un algoritmo, pero no porque se le atribuya la palabra a algoritmo tengo que llevarlo al ámbito de sistemas o de una computadora. Por eso es que los algoritmos son independientes. Tienen cierta independencia al decir que uno lo quiera llevar a una máquina
o quiera diseñarlo en forma gráfica. ¿Ah, chicos? ¿Cuáles son las características de los algoritmos? El primero es que son finitos. ¿Qué significa que son finitos? Que tienen un fin, tienen un inicio y tienen un final. Tiene un inicio y tiene un final. Es muy poco probable que podamos llamar algoritmo aquello que no tiene final. Aquello que no tiene final. ¿Ya? Es muy, muy difícil que hagamos esto. Definido. Definido a que si tú tienes ciertas complicaciones al describir tus pasos o tu secuencia, siempre, así lo hagas de una u otra manera, siempre tiene que darte el mismo resultado. A ver, profe, un ejemplo con esta característica de definido que no me queda muy bien del claro al 100%. Yo he creado contigo hace un momento un algoritmo para irme al centro de Lima todos los días, ¿cierto? Ya. En uno de los pasos, si mal no recuerdo que era el quinto paso, te dije que te ibas al paradero para poder tomar tu bus. Pero otra ruta u otra condición ahí mismo en ese paso podría ser tomar un colectivo. U otra condición podría ser tomar un taxi. Otra condición podría ser irme en bicicleta, irme en moto, irme corriendo, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, tendré que llegar. Bueno, corriendo no sé, pues no, pero por ahí he sido un poquito exagerado al decir corriendo, pero puede ser, quién sabe. Profe, yo llego corriendo porque vivo en Colonial y de Colonial al centro de Lima está cerquita. Puede ser. Obviamente que yo le he puesto con un ejemplo de comas y ahí sería un poquito complicado que llegues corriendo o caminando, ¿no? Casi cuántas horas serían, pero podría darse. Podría darse. A eso significa con que un algoritmo es definido. Porque le puedes colocar miles condiciones, pero siempre vas a obtener un mismo resultado. Siempre vas a tener un punto final que es el mismo utilizando cualquiera de esos elementos que yo definí hace un momento. ¿Ya? Y por último, es preciso, tiene que ser exacto la orden, el paso o la secuencia que tú le des, tal cual se tiene que describir al momento de tú implementar el algoritmo. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos a hacer un ejemplito para poder llevar a cabo nosotros estos términos que el profe está comentando. Miren, chicos. Vamos a hacer un ejemplito todos. Un ejemplo tradicional de un algoritmo dice cambiar la rueda pinchada de un coche. Miren, ¿cuál es mi secuencia de pasos? Uno, buscar herramientas, rueda de repuesto y triángulo de señalización. Bueno, el triángulo de señalización es por si te quedaste pues con algún desperfecto en la vía pública, ¿no? Pero si de repente estás en tu casa, no es necesario un triángulo de señalización. Dos, si estás en la calle, estás en plena Panamericana Norte, vía evitamiento, ubicar el triángulo en el lugar adecuado. ¿Bien? 3. Ir al lugar de la rueda averiada. ¿Cierto? 4. Saco las tuercas. Saco las tuercas de la llanta. Imagínate que estás sacando las tuercas. 5. Colocar el gato. Ojo, el gato no es el animal. El gato es esta herramienta para poder elevar el carro haciendo una fuerza, ¿no? Que va sacando una especie de ¿cómo lo llamamos exactamente? Es un tecnicismo que va a generar una fuerza para levantarlo, ¿no? Hidráulica, profesor. Ahí está, exacto, lo máximo. Y luego se va a levantar el coche, ¿cierto? Se va a levantar, obviamente va a generar un inclinamiento. Una vez que ya está el carro arriba, sacamos la rueda, perfecto. Sacas la rueda, se supone que vas a colocar tu rueda de repuesto, vas a colocar tus tuercas, aprietas las tuercas para que no se te escape cuando estés en pleno camino y por último guardas las herramientas y fin. Ese es el algoritmo o este conjunto de pasos o secuencia que hemos seguido para poder nosotros cambiar la rueda que está obviamente con hueco, pinchada, averiada. Entonces te has dado cuenta que está cumpliendo con estos tres, está cumpliendo con estas tres características. Es finito, porque empezó buscando la rueda y sus herramientas y terminó guardando las mismas. Es definido,
es definido porque la llanta se le pudo averiar en la vía pública, se le pudo averiar estacionado, se le pudo averiar en la cochera de la casa, pero al fin y al cabo lo iba a cambiar. Y es preciso porque ejecuta, porque utiliza inclusive las herramientas ideales para poder llegar al final. En este caso, por ejemplo, el triángulo, en este caso las tuercas, el gato o la gata, como le conocen, ¿no? Por acá también colocar las tuercas de nuevo en las mismas posiciones, etcétera, ¿no? Por eso es que un algoritmo podemos decir que cumple o debe cumplir con estas características, que sea finito, definido y preciso. ¿Ya, chicos? Preciso. Imagínate pues que no sea preciso, cómo me mandaría yo a sacar las tuercas sin primero identificar cuál es la llanta que está pinchada, ¿no? Imagínate. O que intente pues, o que solo haya conseguido yo un gato o una gata, como quieras llamarlo, y no tenga ninguna herramienta. Que esté subiendo yo a la gata, el carro esté arriba y que no tenga yo nada de herramientas. No sería preciso, ¿no? No sería preciso. Entonces, es fundamental que todo algoritmo, chicos, pueda seguir, todo algoritmo pueda seguir con este conjunto de pasos necesarios bajo las características que nosotros estamos viendo ahí. ¿Correcto? Hasta acá, siendo 9:43 de la noche, ¿se va entendiendo, chicos, los conceptos que vamos manejando? Sí, profesor. ¿Entiende? Sí, profesor. Muy bien, chicos, muchas gracias. Continuamos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las fases del algoritmo, pero ya orientado un poquito, chicos, a un ordenador. Lo que hemos visto hace un momento era un algoritmo orientado a la vida real, ¿no? Pero cuando tú ya quieres establecer ciertas características para una computadora, tienes que seguir ciertas fases. La primera fase es del análisis, ¿no? Que es donde tú realizas un estudio profundo, ¿no? De todo esta, de todo este producto que tú quieras generar. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Luego viene la fase del diseño, que ahí es prácticamente el algoritmo. Luego esto ya lo llevas a codificar, o también llamado programarlo. Luego vas a llevarlo a compilar, que es tratar de tú generar una especie de prueba. Luego se testea y después del testing ya se convierte en una aplicación. ¿Por qué están separados en dos columnas? Porque cuando tú estás en nivel de fases, en un nivel inicial, tú haces un análisis. Pero cuando ya lo ves en el producto, generas especificaciones. Por ejemplo, voy a hacer la aplicación, ¿no? Como te dije, voy a hacer la aplicación de Waze. Quiero hacer un Waze. Imaginemos, una aplicación que me permita mapear, darme rutas. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis requerimientos? A ver, en mi fase de análisis, ya, tengo que obviamente estudiar todos los riesgos que hay, etcétera, etcétera. ¿Qué necesito? Especificaciones para mi aplicación. Uno, necesito conductores. Necesito publicidad, conductores, que la gente utilice la aplicación. ¿Qué de diferencia tiene mi programa con Google Maps, que es mi principal competencia? Dos, necesito tener adicionales o complementos, grifos, ¿no? Centros, hospitales, direcciones cercanas, etc. ¿Qué más necesitas? Necesito una buena máquina para poder hacer esto. Necesito también por ahí concretar el tema de la patente, ¿no? De patentar, etcétera, etcétera. Luego de especificar todo esto, pasa a diseño. Hacen un bosquejo o un diagrama de cómo podría ser toda la figura que nosotros hemos conversado sobre Waze, ¿no? De que primero ingrese al celular, de esto, etcétera, etcétera. Después del diseño, de tenerlo en la mente ya bajo diagramas,
se pasa a un algoritmo, ya a un lenguaje normal, a un lenguaje que se puede entender. Recién del algoritmo, o también conocido como pseudocódigo, porque todavía no es programación, pseudocódigo, pasa a codificar. Pasan a meterle la mano al código, programar, ¿no? Y este código se convierte en un programa. Un programa es un bloque de líneas de código que ejecutan una acción, que genera algo. Ese es un programa, chicos. Cuando nosotros vemos PowerPoint, Word, cuando vemos inclusive al mismo Google Chrome en el escritorio y le damos clic, ese es un programa. Internamente, en el corazón de ellos, son miles y miles y miles y miles líneas de código de programación que permiten que se pueda ejecutar PowerPoint, que puedas ver PowerPoint, que puedas ver Word, etcétera. Luego, esto se compila o se interpreta. O sea, acá, en esta fase, yo tengo en mi computadora, en mi pantalla, wow, tengo 40.000 líneas. En todas estas 40.000 líneas hace que el programa funcione. Ah, ya bacán. Entonces, que lo interprete la computadora. Y es en este paso donde podemos ver recién cómo va funcionando. Ahí nos sale en la pantalla una simulación de cómo serían las rutas, las calles, que abajo te aparezcan los minutos, ¿no? 10 minutos para llegar de acá hasta Chaclacayo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego se pone en un programa ejecutable, que ya es el icono o es el instalador de los programas. Cuando tú tienes un instalador, ese es el programa ejecutable, ¿no? Y este ejecutable, que puede llamarse install.exe, pasa a pruebas. Empiezan a probar, empiezan a testear, o la famosa palabrita, ¿no? Mi programa está en fase beta, está en pruebas, está en beta. Está en beta, estamos probando. Ah, ya, bacán. Y ya recién, cuando pasa todas esas pruebas, recién se convierte en aplicación, ¿no? Y esta aplicación se mantiene en el tiempo con las famosas actualizaciones. Y es lo que todos tenemos en nuestro celular. Todos actualizamos en algún momento, ¿no? A algunas personas les gusta actualizar a cada rato. Están pendientes de sus actualizaciones porque usan sus programas con frecuencia. Profe, yo paro actualizando mi Facebook. Profe, yo actualizo a cada rato TikTok. Yo interactúo mucho ahí en esa red social, profe, etcétera, etcétera. Es cuestión de cada uno. Yo solo estoy indicándote cuáles son estas fases del algoritmo desde el estudio, que es el análisis, hasta que se convierte en una aplicación. Los programas no salen de la nada, chicos. Los programas no es que alguien truene los dedos y wow, aparece en el escritorio tal programa. O de la noche a la mañana no es que alguien diga, ¿no? No es que Bill Gates vaya y diga, para mañana sale el Microsoft Office 2023. Nada que ver. Esto ya lo están trabajando hace más de 2 años. Y cuando llega el momento de sacarlo, lo sacan. Hay más de 500 personas trabajando en esos programas, aunque no parezca. No creas que es una personita que está detrás de una computadora en alguna oficina de Microsoft solito codificando. No, chicos. Hay miles y miles de personas que están detrás de estos proyectos. Imagínate cuántas personas necesitan para crear un sistema operativo. Windows 10, Windows 11, lo que tú estás trabajando actualmente. Muchas personas. Y todo pasan por este tipo de fases. Que de repente tienen oficinas que derivan cada fase, sí. Pero cuando estamos hablando en un ámbito de que tú le realices el sistema a una empresa chica, pequeña, inclusive semi o grande, involucra de que tú hagas todas las fases o involucra de que tú tengas tu equipo de trabajo, ¿no? Yo tengo mi analista de sistemas, tengo mi programador, tengo mi desarrollador, tengo mi diseñador gráfico, mi diseñador web, tengo mi diseñador de interfaces, ¿no? Mi equipo de trabajo. Pero así es la forma de las fases en cuanto a la realización de nuestro algoritmo. Chicos, vamos terminando un poco con las fases un poco más establecidas. Acá la vamos a hablar. La primera, la fase de análisis que yo les estaba comentando, es que tú estudies concretamente todo. Vamos a poner otro ejemplo. Ya, vamos a poner otro ejemplo. A ver, un ejemplo un poco extraño. Para que se pueda entender aún más. Ya, miren, chicos. Un salón spa. ¿Ya? Un salón spa. Un salón spa quiere hacer un pequeño sistema de ventas.
¿Ya? Quiere ser un sistema de ventas, un sistema web que puedan entrar quizás por celular él o los clientes y puedan generar un programita. ¿Se puede? Claro que sí. ¿Qué tendría que hacer primero? Fase de análisis. Obviamente que tú vas a llevar tus cursos de análisis de sistemas. No creas que voy a hacer todo lo que haces en un año en menos de 5 minutos, ¿no? Simplemente voy a hacer un bosquejo de qué se haría. Primero, tengo que obtener estos documentos. ¿Cuáles son estos documentos? Señora, señorita, das boleta, das factura, dame esos documentos. Cuando quieres hacer proformas, das proformas, sí, dame ese documento. ¿Qué más? Necesito todo, todo lo que tú tengas en papel lo necesito. Ah, mira, yo voy apuntando a mis clientes que van viniendo acá a cortarse el cabello, a hacerse algún retoque, etcétera. Voy apuntando en el cuadernito a mi primer cliente, tal fecha, tal monto y esto. Y también voy apuntando en otra hojita los productos que me van comprando. Una señora me compró un tinte de color rosado. La otra señora me llevó un gel para su hijo. La otra señora se llevó cremas antifrizz, no lo sé, y etcétera, etcétera. Ah, ya. Entonces, cuando tú ya tienes todos esos documentos, todo lo que se puede hacer de manera rústica, todo lo que siguen haciendo en papel, ya tú recién lo pasas a algoritmo. O sea, tú ya empiezas a tratar de resolver esas situaciones, ¿no? Tú empiezas a resolver esas situaciones. Ya acá en el diseño, es cuando tú vas a tratar de colocar en una especie de lenguaje entre ordenador y un lenguaje humano. Todavía esto aún se entiende. Pero ya cuando pasa una fase de codificación, es hacer esto que nosotros aún no entendemos, pasarlo a la computadora. En pocas palabras, entre el diseño y la codificación, tú eres el traductor. Tú eres el que tú estás leyendo, ¿no? Este es un algoritmo llamado prueba. Primero vas a colocar tal variable, tal esto, ya. Tú lo vas a llevar acá a codificar para que te entienda la computadora. Ahí es acá donde tú utilizas un lenguaje de programación. ¿Ya, chicos? Y luego se compila. Algo así, mira. Este lenguaje que tú estás viendo por acá. Este es un lenguaje de programación, mira. Esto que estás viendo por acá, que es puro inglés, use Windows, me sé, todo esto se convierte en una aplicación. Todo esto se convierte en un programa. O sea, detrás de PowerPoint, detrás de Word, hay todas estas líneas, chicos. Todo esto. Para que funcione. ¿Cómo harán, no, profe? ¿Cómo harán para que cuando yo presione negrita, el texto se ponga en negrita? ¿Cómo harán para que cuando yo presione este botón que se llama Formas, se abra este cuadro? ¿Cómo harán esto? ¿Cómo harán para que cuando yo pase mi cursor me muestre estas palabritas? ¿Cómo harán para que cuando yo le dé un clic me permita dibujar? Todo eso es con programación, chicos. No pienses que es magia. Todo eso es con programación, chicos. Y de esto se trata más o menos nuestro curso. De poder nosotros llevar a cabo, más que todo a partir de esta fase del diseño. Por algo tú estás llevando un curso que se llama Análisis de Sistemas. Y que bueno, ahí vas a ver toda la parte teórica de requerimientos, casos de uso de negocio. Es un poco más de análisis, más teórico, ¿no? Y luego se lleva a la prueba. Luego el programa, cuando ya está testeado, pasa a prueba. Ya sea en un CD, ya sea en un USB, ya sea en un enlace para descargar. Ya sea que esté en tu Drive, ya sea que lo pases por Telegram, ya sea que lo pases por WeTransfer, etcétera, etcétera, etcétera. A ver. Ajá, todo ok. Bueno, acá nos han escrito todo ok, imagino, de ese momento. Hola, Dani. Dani Gamarra. Sí, profe, una consulta. Sí, te escucho. En todo caso, una vez sabiendo lo que vendría a ser los códigos, los algoritmos, también en todo caso podremos crear nosotros mismos nuestros propios aplicativos. Efectivamente, claro que sí, claro que sí. Y con eso vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo aplicativos sencillos para que tú mismo te des cuenta de la secuencia. Nosotros vamos a empezar trabajando con aplicaciones sencillitas, pero para eso
nosotros tenemos que aprender de a poquitos cómo hablarle a la computadora. Ahorita cuando nosotros le hablamos directamente a la pantalla o le hablas al CPU, etcétera, no, la máquina no te entiende nada, no es un humano. Pero sí puedo escribir cosas que me permitan, obviamente, hablarle a la máquina, ¿no? Hay cosas que sí me permiten. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar algo rapidito. A ver, voy a abrir acá. Miren, esto es, por ejemplo, estas son líneas de código, ¿eh? Esto es código que nosotros vamos a hacer la otra clase. Yo te voy a enseñar a cómo instalar este programa. Te voy a pasar todo, tú tranquilo. Todo esto es línea de código. Este es un lenguaje de programación. Luego tienes estos programitas. Esto que es un lenguaje web. Esto es un lenguaje web, chicos. Mira. No es un lenguaje de programación. Es lenguaje llamado HTML. Esto vas a llevar en segundo o tercer ciclo. Todo lo que es para crear páginas web. Parece difícil, pero es sumamente fácil. Entonces, ¿te has dado cuenta? Mira, detrás del producto, mira, te voy a mostrar el producto final. Detrás del producto, todavía no está terminado. Recién estamos en la semana 8 con los chicos. Detrás de esas líneas de código se ve esto. ¿Vieron? Tengo un carrusel. Está visto también para celular, mira. Se ve para celular, se ve para tablet, se ve para PC y todo esto. Detrás del producto hay líneas y líneas de código. Líneas y líneas de código. Profe, una consulta. Sí, dígame. Solamente la publicidad, como mencionas, es sencilla, pero cuando viene con imagen en GIF, o sea, con movimiento, sería otro. No, 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 es igualito porque sigue siendo un objeto. O sea, el GIF, por ejemplo, tal cual, es un objeto. Y el movimiento no es que se dé en la línea de código. El movimiento se da cuando ya lo representamos en el navegador. Por ejemplo, una especie de, vamos a llamarlo así, de GIF, porque el GIF es un movimiento. Una imagen GIF es una imagen con ciertas secuencias de fotogramas. Por ejemplo, yo acá tengo un. Este es un carrusel. Lo que están viendo acá es un carrusel que tiene movimiento. Pero el movimiento yo no lo veo acá en el código. El código no se mueve, ¿no? Mira, acá está el carrusel con sus imágenes. Yo acá puedo colocar un GIF y el GIF se va a ver acá adentro, pero no repercute en mi código. O sea, mi código sigue siendo el mismo, mira. Si yo O sea, quiero. mejor dicho, puedes agregarlo. Exacto, puedo agregarlo. Puedo agregarlo, efectivamente. Entonces, nos puede confundir un poco lo multimedia, ¿no? Imágenes, etcétera, etcétera. Pero el código sigue siendo el mismo. El código siempre será plano. A menos que más adelante se incorporen ciertos elementos que permitan que uno pueda programar sin necesidad de escribir, ¿no? Hay programitas que hacen eso actualmente, ¿eh? Que simplifican. No voy a decir que te hacen el trabajo, porque ya sería pues sumamente dedicado, pero sí hay programas que te simplifican mucho. Por ejemplo, este programa que yo uso con los chicos de segundo, tercer ciclo, que se llama Dreamweaver, nos permite hacer páginas web sin usar casi nada de código. Los chicos acá no han digitado casi nada, todo esto aparece por defecto. Todo aparece por defecto insertando objetos. Mira, acá están los objetos. Y aparecen, ¿no? A ellos mismos les he enseñado cómo descargar los logos de las mismas empresas, cómo generar todo, todo, todo esto se aprende, chicos. Todo esto se aprende y es una bonita carrera. Es una carrera de investigar bastante, de googlear bastante, ¿por qué no? Es muy poco probable que tú encuentres ejercicios de la vida real actualmente en la informática en libros. Antiguamente, pues, quizás, porque todos usaban los mismos programas. La informática de hace 15, 20 años no es la misma que la de ahora, chicos. Todo está en constante actualización. Todo, todo está en constante actualización. Y aquel que entra a este mundo tiene que estar así, en constante actualización. Y no es de que cambie radicalmente, no de una versión a otra, sino que se le van agregando esas cositas y tú tienes que estar pendiente de que eso va cambiando. Ya, chicos, este es un mundo muy simpático, muy bueno. El tiempo se va rapidísimo cuando uno empieza a programar. Van a haber ocasiones en las que, como te dije al inicio, te puedes frustrar porque una letrita, una comilla, un puntito, una coma, te puede tener sentado en una silla más de 4 o 5 horas.
y cuando tú te des cuenta, va a ser una experiencia, porque ya no vas a cometer el mismo error. En programación se aprende equivocándonos, chicos. Se aprende equivocándonos. Muy bien, chicos. Y es ahí, ya para poder finalizar, es donde entramos con los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación. Y empezamos hablando de qué es un lenguaje, ¿no? El lenguaje es este conjunto de reglas, de sintaxis, de conversión, de convenciones, perdón, que nosotros utilizamos para comunicarnos, ¿no? Lenguaje oral, lenguaje de señas, pero nos llegamos a comunicar. Luego viene el lenguaje de programación, que es el lenguaje, sumando a que es un conjunto de reglas que nos van a permitir comunicarnos, pero ahora me voy a comunicar con la computadora. ¿Te das cuenta? Por eso es que es lenguaje de programación. Me voy a comunicar con la computadora. Y que yo le voy a establecer una secuencia, que es un algoritmo, para que me pueda entender. Yo tengo que hacerlo lo más legible para que la computadora pueda entender lo que yo quiero especificar. Existen tres tipos de nivel de programación, chicos. Uno, el lenguaje de máquina, que es el famoso 0 y 1, 0 y 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Que wow, imagínate, había gente hace mucho tiempo que programaba de esa manera. Hay una película muy bonita que se las recomiendo si tienen algún momento un tiempo para que comprendan los inicios de la programación, chicos. Se llama El Código Enigma. El Código Enigma de Alan Turing. Véanla, es un peliculón. ¿Ya? Te permite conocer cómo se programaba antes. Él es el que descifraba los mensajes y ya se utilizaban ciertos parámetros para la programación. Es muy buena película, te la recomiendo, El Código Enigma. Luego tenemos el lenguaje de bajo nivel, que es el ensamblador, que es donde ya se utilizan unas palabras un poco más legibles para el lenguaje humano. Pero mucha gente decía, no, no, el lenguaje ensamblador sigue siendo un poquito complicado. Queremos nosotros hacer universalizar el lenguaje de los programas. Quiero que cualquier persona pueda programar. Antiguamente no era así. Hace 25 años no todos programaban. Ahorita tenemos gran porcentaje de gente que programa, que sabe de sistemas, pero hace 25 años no. No tenías. No tenías. Muy poca gente. Entonces empezaron a salir esas empresas que funcionaban como intermediarios o hacían de que la gente pueda expresarlo en un lenguaje más sencillo. Y es ahí donde están los lenguajes de alto nivel. ¿Y quiénes están ahí? Está Visual Basic, está Java, está C Sharp, está PHP, está Python y todos los lenguajes de alto nivel que existen hasta este momento, chicos. Y esto es un mundo, es una rama, es totalmente grande. Y yo les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a que le puedan poner el empeño posible en estudiar. Recuerden que todo sacrificio que nosotros hacemos en estos momentos veremos reflejados y cosechados en un tiempo, chicos. Todo lo que tú puedas sembrar, lo vas a cosechar siempre y cuando le pongas dedicación, le pongas constancia, perseverancia y mucho más que todo sacrificio, ¿no? Yo sé que todos le ponen el punch ahí, más aún si tú mismo pagas tus estudios, pagas tu propia forma de vida, sé lo sacrificado que es. Y desde ya, chicos, les doy la más cordial bienvenida a la carrera. Hasta acá, chicos, siendo 10 y 6 de la noche, ¿ha quedado claro el tema de hoy? ¿Estamos bien? Sí, profe, hasta el momento bien. Lo que les voy a pedir a continuación es que me coloquen en el chat sus nombres completos, dos nombres, tres nombres si tienes, tus nombres y apellidos. Voy a generar mi lista, por favor, voy a generar mi lista para poder encontrarnos el otro lunes. Sus nombres y apellidos completos colóquenme acá en el chat de la reunión, no en el WhatsApp. Muy bien, gracias María.
Nadie más falta, ¿no, chicos? Tengo acá yo 12 conectados. Bien, pero tengo 11. De repente alguien está con doble conexión. A ver, vamos a verlo. Ah, ahora sí. Jonathan. Bien. Entonces, ahora sí que ya los tengo en lista. Vamos a tomar una pequeña lista y cerramos la reunión, ya, chicos. Espada Baltodano María de Los Ángeles. Presente, profesor. Muy bien. Flores Cabanillas Ana Paula. Presente, profesor. Bien. Gamarra Rosario Daniel Douglas. Presente, profesor. Bien. Luis Pastor Salas Vargas. Presente, profesor. Bien. Karkovich Gavelán Bruno. Presente, profesor. Bien, Bruno. Napaico Maguiña Milagros Belén. Presente, profesor. Bien. Torres Orejuela Adriano Osmar. Presente, profesor. Correcto. Aguilar Elguera Gabriela. Aguilar. Presente, profesor. Bien. Chacaltana Pacheco César Luis. Presente, profesor. Bien. González Asensio Gabriel. Ok. Jauregui Mendoza Caterini Vanina. Presente, profesor. Bien. Alba Tito Jonathan Adrián. Hola, profe, presente. Correcto. ¿Alguien no ha llamado de casualidad? A ver qué nos dicen en el chat. ¿Existe un grupo de WhatsApp de la clase? No, aún no existe. Yo creo que lo podríamos crear porque quiero interactuar un poco con ustedes cuando les comparta programas, aplicaciones, para pasarle links directamente. Pero en estos momentos no es necesario. Lo podemos tener, lo podemos crear. Pero ahorita no lo necesitamos. Ya, chicos, la siguiente clase, aprovechando el momento, vamos a hacer la instalación de nuestro programa y vamos a ver los fundamentos de nuestro lenguaje de programación. Ya la siguiente clase vas a empezar a programar conmigo. Ya vas a colocar tus primeras palabras o tu hola mundo, ¿no? Tu famoso hola mundo, para que estés bien. Bien, chicos, ha sido un gusto conocerlos momentáneamente. Sé que tenemos un curso sumamente importante, no con tantas horas, pero suficiente para poder aprenderlo. De antemano les digo o les comparto todas las mejores vibras posibles para que puedas llevar a cabo, más que todo con satisfacción, este camino que estás emprendiendo. Algunos ya los conozco, han llevado conmigo algún curso transversal o de empleabilidad, como se le conoce, y pues ya nos estaremos viendo el siguiente lunes. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Nos estamos viendo el próximo lunes, chicos. Muchas gracias y buenas noches. Cuídense. Gracias, profesor, igualmente. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor, hasta luego. Gracias.